Bridge, which connects Brooklyn and Staten Island. If you look out beyond the Statue of Liberty, you might see the Verrazano Bridge in the distance. It's the longest suspension bridge in the United States. Oh man. Oh man. Oh my gosh. So much. Bueno, llegamos a la Estatua de la Libertad, pero tan pronto llegamos se desató una tormenta. Y ahora, para quemar el tiempo, estamos aquí probando unas papitas. Y afuera la lluvia cae. Y también se escucha la tormenta, los relámpagos. Continuamos con este paseo por la Estatua de la Libertad. Nos cogió la lluvia. Como pueden ver, todo el mundo viene con sus ponchos de agua. Por fin llegó nuestro barco, ahora sí, vamos a ver si hay espacio suficiente. Vamos a ver si podemos abordar. Ok. Digamos, vamos a buscar unas sillas, vamos a sentarnos de una vez. Bueno, parece que calmó la lluvia un poco, por lo menos. Nos vamos de regreso ya hacia Manhattan. Ahí está el capitán del barco. Preparamos a desembarcar ya y a concluir con este paseo por la Estatua de la Libertad. Y ahora estamos caminando por el lugar donde se encuentra el toro, la Estatua del Toro, uno de los sitios más visitados por los turistas cuando vienen acá a Nueva York. Thank you.